Bueno, pues qué tal amigos nuestros, estamos aquí en el canal del maestro José, como ya es acostumbrado, hoy les vamos a enseñar, ya hicimos el proceso, porque hoy tenemos quien nos ande haciendo lo de las tomas, el amigo Julio y se fue de vacaciones, y hoy lo que les quiero enseñar es que vamos a aplicar un poco de tirol, no habíamos tocado ese tema del tirol, tirol esta parte, cheque usted cómo es el procesito o el trabajo. Como lo que les he dicho, son quizás la gente nos puede decir que son de los trabajos más antiguos de la vieja escuela. Entonces, lo que yo siempre quiero recordarles es que es uno de los trabajos más básicos. Esto es lo que recuerden siempre, es para que nuestros jóvenes siempre puedan empezar a hacer algo nuevo en lo que es el arte de la construcción. Aquí ya les había comentado lo que habíamos dicho. Me gustaría que vean todo el video completo para que a ustedes se les vaya haciendo un poquito más fácil. Recuerden que tenemos aquí está la barda, tenemos el revocado rústico como nos queda, ya vieron aquí se nos marcan los hilos, después decidimos aplanarlo y ahora después del aplanar lo que decidimos ya, aunque ya haya tardado más de un mes, más de 2 meses este aplanado, lo que quisiéramos es para una parte exterior, recuérdenlo. Una parte exterior que queremos darle una especie de fachadita a nuestra casa. E incluso también se puede hacer en la parte exterior, nada más que los materiales son muy diferentes. En este caso, lo que estamos ocupando nosotros para la parte de aquí afuera, en la parte exterior, es puro cemento con arena y un poquito de un sellador cualquiera. Por aquí hay de muchas marcas, no les puedo decir las marcas, pero por ahí busqué un sellador únicamente para que nos guarde siempre, ya se nos quede sellado y la humedad no se nos vaya ahí muy rápido. Es un adhesivo que nos va a hacer muy buen trabajo con el cemento y la arena. Entonces yo aquí lo que hago es pura arena de la más finita y cemento. Agregué 1 litro de agua por 1 kilo de cemento y 1 cuartito de arena finita. En este caso yo hice medio botecito que son 10 litros. Apliqué lo que son como 7 kilos, pero todo va dependiendo de la arena, cómo se encuentre. La arena también le eché como para esos 10 litros, apenas si le eché como 1 litro y medio de arena fina. Y ya le agregué 1 cuartito de sellador. Entonces, ya hicimos el trabajo. A ver si ahorita chequen cómo va quedando o cómo nos quedó. Este trabajito es totalmente rústico, ya lo vieron. Ahorita nos queda como gris, gris muy, muy, intenso y después se nos va a bajar a como debe de ser el cemento más grisáceo. Entonces ya lo vieron esta parte, el revocado, ya después su aplanado, su afinado, como quiera que se le entienda, ya pasamos a echar el tirol. Después, ya en el tirol, ya sé que usted pueda agregar líneas. Agregar líneas como especie de tabique, de bloque, como usted guste, marcar una piedra, no sé. Entonces, esta parte siempre se nos queda así rústica, áspera, ya lo vieron. Es algo bonito. Si también desean aplicarle al mismo cemento, desean aplicarle ya lo que es una pintura que le puede servir para echársela precisamente ya al cemento, la puede aplicar. Ahí busque el color que usted le desee y primero haga muy poquita mezcla para que no se le vaya a quedar ahí. Después de que ya se agregó, hay que echar 2 capas. Una muy aguada, se dijera, para pintar lo del aplanado, porque el aplanado siempre nos queda blanco, entonces se va pintando. Para que miren cómo se ve aquí. Aquí todavía se ve lo de adentro, entonces ya entre más se le eche aguadita, no deje que se le escurra, no deje que se le escurra, porque entonces se va a ver cómo va a escurrir. Ya se le dio chance. Y viene la segunda que es un poquito más espesa. Y ya lo puede usted ver cómo nos queda. Muy bonito el trabajo rústico que se hace. Quiero que usted analice a ver si se percibe. Y a checar. Por aquí que hicimos, nosotros lo que hicimos fue, se dice que aplanarlo. Entonces este tirol es totalmente rústico. Ahí se ven los granitos, ya lo vieron. Y por aquí ya decidimos plancharlo. Casi de inmediato de que ya se haya echado el tirol con todos los granitos, puede usted decidir a plancharlo. Así se le dice y así es como le queda. Ya lo vio. Así es como le queda un tirol planchado.
Este tirol planchado para una parte del interior de una habitación. O queda buenísimo, yo se los recomiendo. Nada más que en la parte interior ya es cemento blanco, cal y marmolina del cero. Todo eso se agrega porque ya sería para la parte interior, que es un material diferente que ya lleva la cal. Entonces, para eso le va a quedar adentro totalmente blanco. Entonces, eso vaya a recordar lo que siempre se iban siendo los procesitos, ¿ya lo vieron? Este es el tirol planchado. Solo espero que les sirva. Aquí tenemos ya el poquito de cemento que les había dicho que hicimos. Esta es la tirolera. Así se le llama tirolera porque adentro tiene unas aspas. ¿Ya lo vieron? Totalmente. Así es la tirolera. Tiene aspas adentro. Yo creo que ya todo el mundo lo conoce. Entonces se agrega ahí el cemento ahí adentro. Tiene que ser aguadito, como lo que les había comentado ya en una ocasión. Chéquese. Entonces así se le echa a la tirolera. A ver si ahorita nos sale. Lo que les decía es que como estoy yo solito ahorita aquí haciendo esta grabación, a ver si espero que ya se le va rociando y ya va saliendo disparado hacia allá. Entonces, todos estos detallitos yo se los voy compartiendo. Espero que este video les sirva de mucho. De nuevo, para poderlo planchar es un cacho de PVC, como de 30 centímetros aproximado. Este que está totalmente rústico. Se ve bonito, cheque usted. Allá lo planchamos. Aquí está rústico. Todo para un solo sentido. Y así es como le queda. Aquí ya lo planchamos. Espero que les sirva de mucho y en otro videito se los voy a compartir totalmente cómo es todo el proceso. Siempre recuerden que este es el canal del Maestro José. Espero que les haya servido de algo. Y en otro video se los voy a compartir ya totalmente más explicado. Solamente que les pido que me regalen un like y compartan. Y nos vemos hasta el próximo video. Que siempre Dios me los cuide mucho. Y recuerden que siempre son los procesos más básicos dedicados para nuestros jóvenes, siempre tengan algo en qué dedicar su tiempo, en lo que es el arte de la construcción. Nos vemos, el canal del Maestro José, y nos vemos hasta el próximo video. Gracias.